tal? ¿Cómo estáis? Estaba leyendo el Salmo 124 y se llama Alabanza por haber sido librado de los enemigos. ¿De cuántas nos ha librado el Señor? ¿De cuántas que somos conscientes, pero de cuántas más que no somos conscientes? Hoy vamos a leer este Salmo maravilloso, el 124. Habla de tu protector. El Señor es nuestro protector. Él no se duerme. No se duerme el que guarda a Israel. Vamos a leerlo. Salmo 123, plegaria pidiendo misericordia. Savior, I come, quiet my soul, quiet my soul. Dice, a no haber estado el Señor por nosotros. Y dice, dígalo Israel. O sea, nos esfuerza el salmista a que nos esforcemos a reconocer, dígalo Israel. A veces no lo decimos, no confesamos las maravillas que hace el Señor con nosotros, no confesamos que Él nos ha salvado, que Él nos ha protegido, que Él nos ha guardado de caídas, de enfermedades, de accidentes, de peligros. Dígalo, Israel, dice el salmista David. Qué hermoso que confesemos a Jesús, al Señor. La alabanza no es solo dar cánticos en la iglesia, no es solo tararear una melodía cuando estás cocinando. La alabanza es confesar las maravillas del Señor a tus compañeros de trabajo, a tus hijos, a tus vecinos. Decir, el Señor ha hecho maravillas en mi vida, el Señor me ha librado de la muerte, el Señor ha tenido misericordia conmigo, el Señor ha tenido compasión de mí, no siendo nada, me ha escogido, me ha apartado, me ha resucitado, me ha dado vida en abundancia. Eso es alabanza también. Confesar las maravillas del Señor, reconocer que Él es Dios y que Él es nuestro protector. Salmo 124, Cántico de David. A no haber estado Yahvé por nosotros, diga ahora Israel,
a no haber estado Yahvé por nosotros cuando se levantaron contra nosotros los hombres. Vivos nos habrían tragado entonces, cuando se encendió su furor contra nosotros, entonces nos habrían inundado las muchas aguas. ¿Cuántas veces, en cuántas situaciones en nuestra vida y también en cuántas situaciones el pueblo de Israel se vio perdido desde que salieron de Egipto en aquel momento, en aquella situación tan terrible en el que estaban frente al Mar Rojo? Sin embargo, Dios abrió las aguas y sepultó en ellas a sus enemigos. Tantas veces sucede y ha sucedido. En 70 años después del nacimiento de Jesús, en el año 70, cuando Tito entra en la ciudad de Jerusalén, Jesús había advertido con profecía que salieran, que huyeran a los montes. Y aquellos que estaban apercibidos, que fueron avisados, que tenían su oído atento, escaparon y no pudieron sepultarles las muchas aguas del ejército romano que entró en Jerusalén llenando de sangre. Hasta dice la Biblia que de forma terrible, extinguiendo prácticamente al pueblo de Israel, pocos quedaron, pero 70.000 de aquellos avisados huyeron a Pela, al desierto de Moab, y fueron salvados. Savior, I come, quiet my soul, quiet my soul. Y vuelve a decir el salmista David, a no haber estado el Señor por nosotros, cuando se levantaron contra nosotros los hombres, vivos nos habrían tragado, entonces, fíjate, cuando se encendió su furor contra nosotros. Está hablando de enemigos. En esa época, pues David tendría muchísimos enemigos, tendría ejércitos enteros detrás de él, buscando su vida, buscando atraparle, ¿no? La ira del hombre, cómo le perseguía, ¿no? Incluso acordaros del rey Saúl, ¿no? Cómo quería matarle, cómo quería avergonzarle por causa de la envidia, ¿no? Del odio, ¿no? Vivos nos habían tragado. Yo sé que tenemos muchos enemigos espirituales que nos rodean, pero el Señor está con nosotros. Pero nunca nos olvidemos, si no hubiera sido por el Señor, ¿dónde estaríamos? Hay una canción maravillosa, ¿verdad? ¿Dónde estaríamos si no fuera por el Señor? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Efraín Barbosa. El tema de hoy es la batalla de la voluntad. El Salmo 48 dice, el hacer tu voluntad, oh Dios mío, me ha agradado, y tu ley la llevo escrita en mi corazón. Jesús también dijo, no hago mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. La decisión para quién y para qué voy a vivir en esta vida es un tema de la voluntad. La mayor batalla sobre mi vida es qué voluntad haré, la mía o la de Dios. Todos los días luchamos con la voluntad. Si haré lo que yo quiero hacer o si haré lo que Dios quiere que yo haga, ¿sí? Lo que ha escrito en su palabra. Él nos ha dado libre albedrío, libre elección para decidir, para tomar las decisiones que nosotros queramos. La voluntad de Dios o mi propia voluntad, esa es la pregunta, o él o yo o él, ¿sí? Hay dos voluntades dentro de nosotros, dice la Biblia, está la ley del pecado y de la muerte y está la ley del espíritu de vida, la que más alimentemos es la que más nos va a gobernar, ¿sí? El enemigo no va a provocar que yo haga la voluntad de Dios, porque él se opone a todo lo que tiene que ver con el reino de Dios. Pero él sí va a provocar que tú y yo hagamos nuestra santa voluntad. Porque si tú y yo actuamos en nuestra voluntad fuera de Cristo, erraremos,
haremos las cosas mal, ¿sí? Puedo tener a Cristo en mi vida y aún así vivir en mi propia voluntad. ¿Lo sabías? Savior, I come, quiet my soul, quiet my soul. Entonces los habrían inundado las aguas, los habrían venido las tribulaciones, las angustias. ¿Tú te imaginas que de repente tu casa se inunda de agua y no puedes salir? Tienes todas las ventanas cerradas y tú te ves dentro y te ves que te vas a ahogar. Eso significa este versículo. Entonces nos habrían inundado las aguas, vendría angustia, desesperación, destrucción a tu vida. Sobre nuestra alma hubiera pasado el torrente. ¿Te imaginas que de repente viene un tsunami a tu vida, a tu casa, a tu pueblo, a tu barrio? Y ese tsunami destroza todo lo que arrastra. Pues eso está hablando ahora mismo. Si no hubiera sido por el Señor, habrían venido esas aguas tempestuosas, esos torrentes que vienen a destruir, a arrasar. Vemos familias destruidas. Vemos hogares completamente devastados por el odio, por la amargura, por la tristeza, por la perversión, por la maldad del ser humano, por la avaricia, por el amor al dinero. Vemos familias completamente destruidas. Yo le doy tantas gracias a Dios por mi familia, por lo que Él me da. Porque no es por lo que yo valgo, no es por lo que yo soy, ni por lo que yo hago, ni por lo que yo merezco. Es por su misericordia, solo por su misericordia. Continúa diciendo, sobre nuestra alma hubiera pasado el torrente, hubieran entonces pasado sobre nuestra alma las aguas impetuosas. En tantas ocasiones, en tantos momentos que los enemigos de Dios se levantan contra su pueblo, Dios siempre tiene el refugio, Dios siempre tiene el reposo. Sí. Él no se duerme, no se dormirá el que guarda a Israel, dice otro salmo. Y al final de este salmo, termina diciendo, bendito sea Yahvé, bendito sea, Baruch Hashem dirían en Israel, bendito sea que no nos dio por presa a los dientes de ellos. Nuestra alma escapó cual ave del lazo de los cazadores, se rompió el lazo y escapamos nosotros. Nuestro socorro está en el nombre de Yahvé, que hizo el cielo y la tierra. Siempre nuestro socorro, siempre estará, aunque tiemble la tierra, aunque se derramen los truenos y los relámpagos en este mundo, nuestro socorro está en el nombre de Yahvé, que hizo los cielos y la tierra. Alabemos su nombre constantemente y para siempre. Savior, I come, quiet my soul, quiet my soul. Bendito sea el Señor, bendito sea el Señor, que no nos dio por presa a los dientes de ellos. El Señor no te ha dado por presa, el Señor no te ha decepcionado, ni te ha dejado tirado en la cuneta, ni te ha abandonado en el momento de dificultad. El Señor no te ha entregado por presa a los enemigos, el Señor nunca te decepciona. Él es caballero, que cumple sus promesas. Él está contigo. Él es un tramposo. Él es tu protector. David aprendió a vivir bajo la voluntad de Dios, aprendió a moverse por propósitos divinos. Dice que él sirvió a su generación según la voluntad de Dios, Hechos 13:36, ¿sí?
Al servir a los demás, al servir a nuestra generación, estamos haciendo la voluntad de Dios, porque el servicio es voluntad de Dios. Debemos tener esta mentalidad de servicio. Entonces, hacer la voluntad de Dios no es fácil. Hay aspectos de la voluntad de Dios que son fáciles de realizar y hay aspectos de la voluntad de Dios que son muy difíciles de realizar. Por eso el Espíritu Santo está con nosotros y es el que nos ayuda, ¿sí? Entonces, la voluntad de Dios no siempre es fácil, pero siempre traerá bendición y recompensa. Por ejemplo, su voluntad es perdonar. Si tú has sido muy herido, has sido muy lastimado, has sido rechazado, será difícil perdonar. Pero la voluntad de Dios es perdonar. Tu voluntad va a decir no perdones. Te han tratado mal, te han humillado mal, pero Dios dice, su voluntad dice perdona. Y ahí vas a tener una lucha de la voluntad. Pero si tú decides perdonar y creerle a Dios, creer en su palabra, eso te va a traer bendición, te va a traer recompensa y te va a traer libertad. Por eso es que la voluntad de Dios dice la Biblia que es buena, es agradable y es perfecta. Te animo a estar conectado con el Espíritu Santo continuamente porque Él es el que nos ayuda a hacer la voluntad de Dios. Cristo mismo tuvo esta lucha en el Getsemaní. Señor, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Él quiso abandonar la voluntad de Dios, pero se fortaleció en Dios, vinieron ángeles y le fortalecieron, y al final de cuentas fue a la cruz. En momentos de debilidad, en momentos de dificultad, pide ayuda al Espíritu Santo, y Él te va a ayudar, Él nos va a ayudar a hacer la voluntad de Dios, y eso nos traerá bendición y recompensa. Que Dios te bendiga. Savior, I come, quiet my soul, quiet my soul. Nuestra alma escapó cual ave del lazo de los cazadores. Se rompió el lazo y escapamos nosotros. El Señor os hizo libres. Dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. El Señor te ha hecho libre. Eres libre de la ansiedad. Eres libre de la tristeza. Eres libre del amor al dinero, de la avaricia. Eres libre del rencor. Eres capaz de perdonar a todos tus ofensores. Eres libre. El Señor dice aquí que nos libró. Que nos libró del lazo de los cazadores. De los que querían atrapar tu alma. De los que querían avergonzarte. De los que querían reírse de ti. De los que querían meterte en una trampa. En la trampa del amor al dinero. En la trampa de la mentira de este mundo. El Señor nos ha librado del lazo de los cazadores. Hola, te mando un saludo, soy Efraín Barbosa. El tema de hoy es honra tu ministerio. Fíjate lo que dice Proverbios 27:18. El que mira por los intereses de su Señor tendrá honra. Éxodo 28:2 nos habla acerca de que pertenecer al sacerdocio era un alto honor. Las vestiduras de los sacerdotes representaban honra y hermosura. Pablo le dijo al joven Timoteo, cuida tu ministerio, honralo. ¿Qué significa esto? Que cada uno, Dios nos ha dado algo que hacer. Un ministerio significa un servicio a favor de otra persona. Y tristemente vemos hoy en día que mucha gente menosprecia, le quita valor a lo poco o a lo mucho que hace. Que sirvamos a Dios es un honor muy grande y un privilegio. Nosotros no le hacemos un favor a Dios o a nuestra iglesia o a la gente, sino Dios nos da la oportunidad y el privilegio de poderlo servir a Él
y a los demás. Todos tenemos un llamado que desarrollar. Debemos valorarnos y sentirnos privilegiados de que Él nos haya escogido y nos haya confiado un ministerio. Dale valor a lo que haces, sea poco, sea mucho, métele toda la fuerza y métele toda la pasión. Cuando somos perezosos, apáticos, indiferentes y no le ponemos pasión y ganas a lo que hacemos, estamos menospreciando el llamado y el ministerio que Él nos ha dado. ¿Cómo honro o cómo honramos el ministerio que Dios nos dio? Número uno, cuando servimos con gratitud y alegría, ¿sí? Dos, cuando me preparo y me capacito en lo que estoy desarrollando. Necesitamos preparación y capacitación en el llamado. ¿Cómo honro mi ministerio? Cuando soy puntual y organizado, cuando organizo lo que tengo que hacer y cuando soy puntual. Y cuando lo cuido y lo desarrollo para la bendición de los demás. Pues hoy en Integridad de la Alabanza vamos a hablar sobre el Salmo 124, que se titula Alabanza por haber sido liberado de los enemigos. La verdad es que habla sobre todo el Salmo, habla de lo mismo, ¿no? Pues que estaban en una situación difícil y que si no hubiese sido por Jehová no hubiesen podido salir de ello, ¿no? Y dice, nuestro socorro está en el nombre de Jehová, que hizo los cielos y la tierra, nuestra alma escapó cual ave del lazo de los cazadores, se rompió el lazo y escapamos nosotros. Bendito sea Jehová, que no nos dio por presa a los dientes de ellos. Y bueno, está lo que siempre decimos, que al final, pues, incluso en las situaciones más oscuras, más negras, Jehová al final nos acaba sacando, incluso cuando nos vemos que estamos con el agua al cuello, ¿no? Pero a mí lo que me habla este salmo es de decir, acuérdate de dónde te ha sacado Jehová, no de la situación, que a veces nos centramos más en las situaciones de decir, jo, pues yo estaba en esto, estaba en lo otro, y es siempre pues como revolcarte, ¿no?, en tu propia amargura, en tus propios recuerdos. Dios al final, ¿por qué no borra nuestra memoria? O sea, porque no dices, bueno, vida nueva, memoria nueva, que los problemas se borren, que al igual que decimos, las cosas viejas pasaron y ahora todas son hechas nuevas. ¿Por qué no nos olvidamos de lo anterior, de los fallos que hemos tenido, de las veces que hemos causado nosotros igual mal a alguien, de las veces que nos han causado mal a nosotros, que a veces dices, estaría bien, ¿no?, coger, tener un botón, borrar y decir, jo, si esta parte de mi vida se borrase, si esto lo pudiese volver a repetir, si esto lo pudiese volver, ¿por qué Dios muchas veces no nos borra, no nos quita? Porque luego siempre pasa que a veces te dicen, ¿te acuerdas cuando hicimos? ¿Te acuerdas cuando...? Y tú dices, jolín, pues de esas cosas no me acuerdo, ¿no? A veces si no te dice alguien algo, incluso te cuesta recordar ese tipo de eventos. Y luego las cosas que realmente sí quieres olvidar, sí se te olvidan. O sea, no se te olvidan, perdón. Y dices, ¿por qué estas cosas no se borran de mi mente? ¿Por qué estas cosas no puedo dejarlas atrás y empezar de nuevo como si no hubiese pasado, ¿no? Pues simplemente porque a veces Dios no nos quiere recordar todo el rato para que estemos todo el rato fustigándonos, latigándonos por todo lo que hemos vivido, sino por decir, acuérdate de dónde te he sacado y dónde estás ahora, ¿no? Que no has salido por tus fuerzas, no has salido porque hayas dicho, venga, aquí estoy yo y voy a salir porque yo soy, ¿sabes? Sino porque al final el Señor dice, mira, tómalo también como un testimonio para los demás. Que eso sea algo que tú puedas usar cuando vas a hablar con alguien, digas, mira, ¿sabes? Yo estuve en esta situación, hice esto, me hicieron lo otro, pasó esto, pasó... Y así de esta manera puedas llegar a otra persona, de esta manera puedas coger y decir, pero, aunque he pasado todo esto, ahí estuvo Jehová en el momento preciso, en el instante preciso, incluso cuando yo pensaba que ya no iba a poder más, y cambió mi vida para bien. Cuando yo llegué recién a España hace 15 años, yo iba por muchas iglesias en el sur de España con mi piano, dirigiendo la alabanza, enseñando música. Y recuerdo que una semana
me tocó estar como en unas 8 o 9 reuniones en una semana. El domingo yo ya tenía mi voz cansada, mis manos estaban hinchadas de tanto tocar en tantas reuniones, que llegó un momento que me enojé y dije, Señor, estoy harto de tocar, estoy harto de cantar, estoy harto de este ministerio. Y cuando yo dije eso, me fui. Al siguiente día las manos no se me seguían hinchadas. Fui al médico y el médico me decía, ¿estás bien? No tienes nada, se te tienen que desinflamar. Y había pasado una semana y las manos seguían hinchadas. Y me preocupé. En ese momento el Espíritu Santo me hizo recordar esas palabras que dije, de que renegué, que no quería más. Y me trajo una convicción de que había pecado y había menospreciado el ministerio que Él me había dado. Así que ahí me arrepentí. Le pedí perdón, le dije que nunca más lo iba a volver a hacer y que lo iba a valorar. Y al siguiente día amanecí con mis manos otra vez normales y con mi voz recuperada. Entendí que debía honrar lo que Él me había dado. A veces toca trabajar más, a veces toca trabajar menos. Pero si tú y yo honramos el ministerio, honra tu trabajo. A lo mejor estás en un trabajo que no es el que tú quisieras, que no es el que más te gusta, pero Dios te tiene ahí. Honra a tus jefes, honra a tus compañeros, honra lo que haces y Dios te va a abrir una puerta mayor de bendición. Así es que te animo a cuidar y honrar tu ministerio. Que Dios te bendiga.
Savior, I come, quiet my soul, quiet my soul. Nuestro socorro está en el nombre de Yahvé, que hizo el cielo y la tierra. Nuestro socorro es el Señor, no hay otro. No hay otro salvavidas, no hay otro médico mejor. Nuestro socorro es el Dios de Israel. Él es el ayudador divino, a Él debería clamar tu alma cada día. A Él deberíamos acudir para pedir ayuda, socorro, protección. En Él debemos confiar. Él no te va a fallar. Él siempre estará a tu lado. Él es nuestro socorro. Dios te bendiga.